placer de estar con estos dos grandes campeones, mis amores y el amor de mi madre también. Voces de gala, Carlos Burga, José José. ¿Cómo estás? Tony Khan, Sandro Peruano. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora en Voces de Gala. Bien, contentos de reunirnos nuevamente con mi gran hermano Carlos Burga, José José. También estará nuestra amiga Lito Peso, la Pantojita. Y el señor, ¿cómo se llama Bonifaz, ¿no? Él imita a Poppy, ¿no? Ah, no, perdón, a Roberto Carlos. En esa noche, ¿el público qué va a presenciar? Bueno, va a haber un espectáculo muy bueno, Voces de Gala, y aparte que van a poder presenciar la mordida que le han dado a mi compadre en la boca. Ya te he dicho que no muerdas tanto, pero te he dicho, aunque sea por la espalda sí, porque se escapa, pero la boca no, pues no te pases. Yo te cubro con maquillaje. No seas agresiva. No, la pongo rosa, rosa. Pues, rosa, sí, yo te dije, hermano, deja de hacer eso. No me pongas así el micro que me pones nervioso. Ok. No, sí, esa noche, el día 25, van a estar disfrutando de un gran espectáculo en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, así que los invitamos, no se olviden. Va a ser una noche muy romántica, pero también va a haber mucha diversión, porque ya saben con mi hermano Tony Khan, y se divierte con el público se divierte con él, las mujeres, y aparte las mujeres también otras personas. Sí, en verdad, sí, todos sabemos que los artistas no tenemos género, nos debemos al público y hay que sacrificarse por el esfuerzo del trabajo, ¿no? Ese es el significado de tu mordida que tiene, ¿no? Pues, no te va a soltar con la mordida. No. Lo que pasa es que está picón porque ya no lo mordieron. ¡Ah! Tú no sabes, ahí no me ha mordido. Ah, sí. ¡Ay, por favor! El público acaba de pensar. Si son así detrás de cómo será en el escenario. Yo los he visto y Dios mío. No, en el escenario somos decentes, somos unos caballeros, somos totalmente. Son unos locos. No, para nada. La prudencia siempre por delante, tú sabes. Sí, cómo no. Siempre hay ternura, hay cariño, igual que en el escenario, igual que acá, ¿no es cierto, mi hermano? Y vamos a disfrutar de vida. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! No se olviden, el 25 en Voces de Gala, en el auditorio del Colegio Médico Perú en Miraflores. Las entradas están a la venta en el ticket de Bonimetro. Ya saben, 25 de agosto los esperamos, 8 de la noche, Auditorio Colegio Médico, La Pantojita, Roberto Carlos, José José y su amigo Sandro. Yo quiero saber, yo quiero tener una canción de ustedes, así, pero si has tenido en de el todo. Acto. Quiero y más. Y ahora quieres una canción más. Quiero más. Qué golosa esta chata. Para que veas. Cántame algo, mi amor. A ver. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón, que agita el corazón y que me obliga a callar. Yo te amo. Se te cayó, te lo levanto, Andrugo. No. Mi amor, respóndele. ¿Cómo que mi amor? No, está jugando con los dos, ¿qué te pasa? Ya. ¿Para qué uno se puede, sí o no? Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que diga, no me importa lo que ha dado, no me importa si estás limpia, no me importa tu pasado. Vuelve, te lo imploro, porque estoy desesperado. Así que el resto lo hacemos en el escenario, en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en Miraflores, no se olviden. Así que compren ya sus entradas en Teleticket de Bon y Metro. Voces de Gala. No vayan a pensar que el show va a ser así, ¿no? Va a ser en realidad va a ser peor. ¡Ya!